Me gustaría que estas pinturas las mezcles. Es una obra de arte este juego, ¿eh? Mezclarlas bien. Entonces me gustaría que de todas estas elijas una libremente, cualquiera, la vas a sacar. Entonces la idea va a ser intentar encontrar la que has elegido de una forma muy mágica. Vamos a colocar estas pinturas aquí adentro, así. Y vamos a utilizar el pincel. ¿Era esta tu pintura? Sí, puedes sacarla. Tan solo se usó una pintura, un pincel que se va a examinar, puedes entregarlo, un sobre y todas las obras de arte, todo para vos. Te lo regalo, ¿eh? Art Magic. Siguiente efecto, vamos a hacer más magia con arte, más magia con pinturas. Vos sabés que cada persona se ve siempre reflejada e identificada en la pintura. Yo me gustaría que vos te veas identificado en una pintura de esta. Yo no quiero mirar. Sacala, mirala, mostrala en cámara, ¿sí? Y la vamos a colocar aquí, permitirle dentro de las demás. Y como está perdida, mezclamos. Es imposible, ¿eh?, mezclar poquito, que yo pueda saber cuál es esa pintura. Y vamos a colocar el pincel por aquí. Ahí está. Ahora te voy a pedir que te concentres en tu pintura. Vamos a mirar aquí esta parte y vamos a ver si la magia del arte puede hacer que tu pintura empiece a asomarse. Lentamente, era esta. Art Magic se hizo presente de vuelta de aquí. La magia del arte. Tomará vos. Muchas gracias. Quiero que elijas una, libremente cualquiera. Mírala, mostrarla en cámara. ¿Sí? Yo no quiero mirar. Colocar aquí. Por favor, colocás las pinturas y con este cordón lo que voy a hacer es atarlas, para protegerlas de cualquier robo. Están atadas por frente y por atrás, ¿verdad? ¿Están atadas? Sí. Voy a colocarlas en tu espalda. Toma estas, así como están. Permitime. Tu pintura es esta, una de estas. Mira, esta. ¡No! ¿Están enteras? O están cortadas por arriba, están enteras. Sin embargo, yo dejé una sola pintura en tu espalda y está aquí, está atada en el cordón. Esta es tu pintura, esta, señores, te la regalo de recuerdo, esta obra de arte mágica, ¿sí?